música americana en los complicados años 70 en Cuba y ahora descubierto por Camilo Loret de Mola en Coconut Grove. Hoy Guille García viene con sus hijos, que es la banda del futuro y del presente, así que los invito a seguir conversando con este hombre y con su increíble tránsito de la Sierra Maestra a Woodstock, diría yo. ¿Cómo no, Guille? Bienvenido de nuevo. Gracias por invitarnos. Gracias por estar aquí con tus muchachos. Welcome to the mirror, el espejo. ¿Qué tal? Estaba haciendo un poco de historia con los que no vieron ayer el programa, ¿no? Esta cosa tremenda de que se hablaba de que había un cubano en la banda Chicago tocando con los grandes músicos norteamericanos y que no podíamos comprobarlos y que ahora te tenemos en persona, ¿no? Sí, mucha suerte que tuve desde el principio que llegué aquí, de conectarme con Steven Stills y después con el productor de Chicago y hacer el álbum 7, salir por Europa con ellos y después con las demás celebridades que tuve la oportunidad de trabajar, como es Joe Walsh y el bajista de los Rolling Stones. Joe Walsh, que es nada menos que el guitarrista de la emblemática canción Hotel California, de Eagle, ¿no? Hicimos un álbum que se llama So What, que era Joe Walsh en Barnstorm. ¿Cómo tú traducirías So What? Al español es como... ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Así se llama el álbum. Pero así con guapería, ¿no? Sí, con guapería. ¿Y qué? Hola, ¿y qué? Oye, ¿y a los americanos les enseñaste el cajón cubano? Sí, ¿no? Y las congas. Mira, yo toqué con Chicago congas y timbales. Entonces, en ese tiempo, Santa Ana estaba haciendo muchas cosas. Entonces, esa percusión latina a ellos le llamaba mucho la atención. Y en muchas de las canciones esas, a mí me dicen que yo fui el pionero introduciendo lo que es el ritmo latino, el ritmo cubano en la música, en el rock and roll, porque hicimos un álbum con la gente del Iron Butterfly, el cantante de Deep Purple. Yo a eso le llamé Space Latin Rock. Se llama Sufficiently Breathless, el álbum. Y entonces era el cantante de Deep Purple, dos integrantes del Iron Butterfly, Lee Dorman y Rhino, el guitarrista, otro drummer cubano y yo. Entonces introducimos el sonido latino, un sonido que era metálico y eso, pero yo pude adaptar las congas a ese tipo de sonido. Entonces gustó mucho, hasta el momento es un clásico en el internet, el álbum es Sufficiently Breathless. Creo que está en los $30. Ganaste discos de platino, discos de oro, sí. De todo. Y ahora estás con tus chicos de oro. Preséntame a tus hijos. Mira, mi hijo Michael, pianista, guitarrista, cantante y compositor. Okay. Estoy bien orgulloso de ellos porque me están dando la... William. No me dejan, muchachos. William, bajista, tiene solamente 15 años y yo lo considero uno de los mejores bajistas con los que yo he trabajado. Entonces me están dando una felicidad tremenda. Y otra cosa, cuando nosotros tocamos, el amor que sentimos entre nosotros, el público lo siente. Uh-huh. Y vaya, es una cosa que le pasamos al público muy diferente. ¿Cómo tú le has contado a tus hijos esa historia de que tú fuiste el guerrillero más joven de la Sierra Maestra, todas esas fotos? No, how do you think about your father history? I'm impressed. No, yo estoy impresionado. Es intenso. ¿Pues, hablas español? ¿Has logrado hablar español? Sí, hablo español. Sí, yeah. Ah, mira, qué maravilla, ¿no? Sí, lo tengo entrenado. Esa historia de... Yo no me canso de oírlo. Siempre cuando se sienta en la mesa le pregunto cómo salió de Cuba, cómo hizo lo que hizo, y es bien impresionante y es algo que me... ¿Cómo se dice? Te inspira, ¿no? Yeah, it's something else. It's intense. Es muy intenso, ¿no? Yeah. And you... Same. I mean, just I've always looked up to him and I always ask him all the time how it was, how. No te cansas de escuchar esa historia, ¿no? Es tremenda. Es que tiene es una que historia, ser un libro. Tiene que hacer un libro y tiene que... Tiene un señor colombiano escritor, tiene escrito un monólogo de una película sobre todo. Sí, Rodiles. Trayecto. Sí, sobre todo el trayecto ese. ¿Tú le hiciste una canción a tu papá? Sí, le escribí una canción que se llama Guide Me en inglés, pero es como... Guíame. ¿Entiendes? Porque él siempre me estaba, tú sabes, desde chiquitico llevándome a las clases de piano. ¿Dónde tengo que ir, entiendes? If I have to look up to anybody, I look up to him, so it was pretty much what... Cántanos un poquito de esa canción, yeah. ¿No? A tu papá, aunque sea un pedazo. Something here behind me. There's always something trying to define me. As I'm running up, I fall till I leave this earth outcrawling.
Y yo noto ahí la influencia, porque te hablaba que un poco veo a James Taylor, veo a tantos de esos músicos con los que tú compartiste, que se nota que hay... Que se han oído mucho de esa música, yo los he introducido mucho a ese tipo de música, porque tú ves ahora que hay música que tiene un mensaje muy feo y eso, entonces tratamos de hacer música con mensajes bien lindos para que la gente se intruya. Poco era la época Peace and Love, sí, ¿no? Sí. Queda ese espíritu. Sí, queda eso. Es bonito darle lo que es el amor a la gente para que entiendan bien y no las malas palabras y eso. No nos gusta eso en lo que son las líricas y eso. Entonces todo lo que escribimos es mayormente positivo. Y te casaste con una cubana después de dar tanta vuelta. Sí. ¿No? O sea, que estos niños son cubanos, los podemos declarar cubanos. Son cubanos, nacido aquí. Hablan español. ¿Hablas español también? Poco. Un poco. Me cuesta trabajo, sí. ¿No? Los más pequeños. Tenemos la primera composición en español que la sacamos, está en iTunes, ¿sí? Ahora que se llama Encontraré. Encontraré, sí, ¿no? Sí. Eso vamos a dejarlo para más adelante, que es una sorpresa, sin duda, ese crossover. Sí, al revés, ¿no? Al revés, queremos cruzar. El melting pot ahí es una cazuela de verdad donde se mezcla todo. Ahora, están tocando, por ejemplo, pueden encontrar en Coco Walk, ¿no? Sí, tocamos en Cocoa Grove. Muchas veces tocamos al frente de la galería. Nos gusta mucho la esquina de Main, Grand y McFarland, que es la esquina más... Concurrida de Cocoa Grove. Entonces ahí los mercantes nos han acogido, somos como parte de aquello allí. Que es como era realmente New Orleans, sí, como era realmente. Hemos introducido lo que se llama, por ejemplo, lo que se llama busking en inglés, que es tocar en la calle. Uh-huh. Y es una cosa que nos gusta porque llegamos allí, ponemos los instrumentos, los mercantes nos dan electricidad, nos dan dinero también, nos dicen, mira, algo para ustedes, para eso. Entonces, pero. El otro día teníamos un carro que tocamos por 3 horas sin parar, con 5 minutos de break, y la gente no se querían ir, y aquello era un molote de gente alrededor de nosotros, que vaya, hemos traído una onda diferente a Miami, porque aquí era casi ilegal tocar en la calle, pero ahora ya lo aceptan, ya el condado nos ha contratado para hacer trabajos en la calle, para promover. Y que el público cuando llegue ahí y te vea, y que ahora vio el programa, sabe que está antes, como digo, repito la palabra, una leyenda viviente, un cubano que hizo historia en la música americana. Hay muchos cubanos que la gente no sabe ni siquiera que existe. Estábamos hablando del caso de Carlos Vega, el pobre, ajá, que también fue un percusionista. El mismo Cachao, a Cachao lo descubrieron ya casi cuando tenía 80 y algo de años y era una leyenda en lo que es el bajo y en lo que es el... Bueno, pero el Cachao mano. Había tenido una carrera en Cuba. Sí. Yo hablo como ustedes llegaron sí, aquí mí, sí. de la nada y tocaron con las grandes estrellas, ajá, ¿no? De verdad, con... Cualquiera no acompaña a John Lennon. Sí. ¿No? Sí, sí. Cualquiera nos acompaña a Walsh, que es una guitarra mágica, sí, sin duda, de ninguna clase. Y con clase. Él empecé a tocar batería, porque yo lo que tocaba era conga y timbales, y él me hizo empezar a tocar batería con Joe Vitale. Porque fueron muy amigos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces Joe Vitale, que era el drummer, tocaba piano también, entonces me dijo, no, tú tienes que tocar drums también, batería. Y empecé a tocar drums con Joe Walsh. Entonces después fui en la carretera con Joe Vitale. ¿Pero cómo tú aprendiste? Porque tú metido allá en la sierra. Yo toqué en el ejército, estando en el servicio militar en Cuba, también me metieron en el servicio militar, entonces con la gente de barrio en Cuba empecé a tocar percusión y tocaba guitarra porque en Ciudad Libertad cogí unas clases con una señora. Era el antiguo cuartel. Sí, ahí cogí con Francisqueta, una profesora de guitarra, ahí cogí mi poco de guitarra y tenía mis instrucciones ya. Yo sé que tú eres compositor. Sí. Y he visto todos tus videos que tienen miles y miles de entradas, sí, en internet y todo eso.
Pero ¿tú tocas alguna vez la música de la época de tu papá o está muy lejano? Did Purple Smoke in the World, por ejemplo. No está muy lejano. Es que me estoy ahora más enfocando en haciendo cosas originales. Tú sabes, empezamos nosotros, como él dijo, tocando en la calle y siempre fue covers, tú sabes, como títulos de otra gente. Hacía John Lennon, hacía... ¿Pero tocaba... te acuerdas de algo que le pueda...? No, ya ve. Yeah, yo creo que no. Sí, se acuerda. ¿Sí? Imagine there's no heaven. I wonder if you can. No, es bueno que los jóvenes quieran tocar lo suyo y que ustedes, el grupo se llama Rodil. Es muy curioso porque ese es tu segundo apellido. Sí. Que me parece increíble porque tenemos un Rodiles disidente en Cuba, para el que no vio el programa ayer, que es primo tuyo, que, sí, ¿no? Sí. El que fue general de división, ¿está vivo? Sí. Rodríguez sí. Plana, ¿cómo es? Rodiles Plana, Rodiles, sí. Rodiles Plana, ¿qué cosa Samuel es? Rodiles Plana. ¿Que es tu tío? Sí, tío, mi hermano de mi mamá. Y tú, sanísimo, ¿eh? Sí. ¿Tú no sí. crees yo, en el sistema no ese para en nada? Ese sistema. Yo fui el primero que se dio cuenta que eso no servía. ¿Por qué? Cuando ponen al Che Guevara, jefe del Banco Nacional, y dije yo, pero qué es esto, esta gente está loca. Pero a lo mejor y ahí tenía... Porque yo vi una foto de tu abuela con el sí, Che en la sí, sierra, sí, ¿no? Sí, no, en un discurso en La Habana. Pero yo me di cuenta de aquello que esas fotos en La Habana. Sí. Y aparte de eso, perseguían el rock and roll. Y era en contra de la ley tocar rock and roll, y eso me gustaba a mí desde el colegio americano que yo estudié. Yo era fanático a Bill Haley and his Comets cuando era un niñito. Entonces eso era ilegal, digo, ¿cómo la música va a ser ilegal? ¿Cómo van a censurar el arte? Y eso para mí era tabú, que estaban haciendo ya algo... Entonces después la religión, si tú me ves una foto ahí con un rosario. Bueno, entonces, yo vi que tu mamá en la foto de la sierra, sí, tu tía, ¿no? Sí, dice que rosario, tu tía fue la primera novia de Raúl en la sierra. Sí, ella estuvo... Sí, estuvo antes que Vilma, antes Vilma llegó y... Sí. Está bueno ese chisme, ¿no? Sí, es una buena, sí, es verdad. Está bueno. Sí. Oye, ¿qué te iba a decir? Déjame tocarte un tema delicado, disculpa, ¿no? Sí. Tú llegaste, como habíamos hablado, en el momento donde la juventud no se daba cuenta de lo peligrosa que era la droga, ¿no? Después de Woodstock, el mundo hippie, caíste como cayeron tantos, lograste salir con tus hijos. ¿Cómo has hecho o cómo haces para evitar que transiten ese difícil camino por el que tú pasaste? Es que tenemos, nosotros cogemos nuestro high con la música. La música es lo que... Es un natural high. La música es lo que nos hace, de verdad subir y estar en un high especial. Pero no es peligroso el mundo de la música, no está muy cerca la droga, no está... No alrededor de nosotros. Tiene que tener la cabeza en un lugar que la influencia no te hace nada. Si ves algo que no te va a dejar lograr lo que quieres, entonces... You shouldn't let that influence get to you. You know, you gotta have a strong will and just willpower. It's pretty much all about that. Y yo le enseño a ellos lo que ha pasado con mucha gente que ha estado alrededor mío. La lista de músicos que han muerto. Que han muerto por el problema ese. Y no solamente que han muerto, que no han podido seguir haciendo música porque han tenido el problema de la drogadicción y eso tan feo. Entonces yo lo he visto en mi propia casa. Pues has tenido un triunfo ahí, ¿no? Porque con 13 muchachos y estos niños que nada más de verlos se ve que son muchachos sanos, que están en su música, eso te tengo que felicitar y después de haber pasado lo que... Yo quiero invitar a Camilo Loret de Mola, que es el que te descubrió. Mi amigo, si puede venir por aquí, ven por acá. Y te quiero preguntar algo aquí bien sencillo, ¿no? Cuando tú escuchabas Chicago allá en el barrio clandestinamente con un radiecito FM, onda corta, en FM. Una antenita chiquitita. Y Saturday in the Park y todo eso, ¿no? A ver, un poquito aquí para no taparlo a él. ¿Qué te gusta de este grupo? De encontrar grupo? A Guille. Sí. Que el Guille sigue siendo cubano, compadre. Después de tantos años, tú llegas al rancho ese que él tiene armado, ¿no te olvides? El campamento gitano ese, y él sigue siendo cubano, habla como cubano. Los recuerdos de Cuba están ahí, al día con él.
Y su sueño más grande es volver a tocar en Cuba, o sea, volver a ser ¿Ah, cubano. ¿Sí? Sí, yo quisiera volver a tocar con ellos en volver, Cuba. No, pero... no, nunca has tocado en Cuba. No, no, tocar con... Bueno, descargaba como hippie bueno, en La Habana. Sí. Y eso. No, tocar en una Cuba libre. O, no sé, pero vaya, me gustaría tocar allí en Cuba y darle lo que es no, el sonido de nosotros a nuestra gente allí, pero con una facilidad que haya... Vaya, que no haya la represión que hay ahora, que todo el mundo Yo le tengo puede que agradecer asistir. También que me dejó escribir su historia, publicarla. Muy bien escrita, por cierto. ¿No? O sea, me tuve la oportunidad de descubrirlo o de encontrarlo, porque él siempre estuvo ahí. Tuve la oportunidad de que me contara su vida, de escribirla, de publicarla en Diario de Cuba. Y bueno, de alguna manera ahí comenzó nuestra gran amistad con él y con su hijo y con toda su familia. Por cierto, la mujer no es que sea cubana, que es Guantanamera, igual que él. Ah, ¿sí? Sí, después de tanta vuelta. Son la misma clínica. ¿Cuántos años casado ella? 25. 25 años, ¿no? 25. Y 10 muchachos. Y 10 muchachos. Tremendo, ¿no? ¿Y los únicos músicos son ellos? No, todos. Mira, es una cosa, como yo te estaba diciendo anteriormente, tienen la facilidad, pero no es una cosa que les gusta. Ellos la adoran. Ellos adoran la música. Entonces, así es más fácil poder hacer algo. La música para limpiar el espíritu, sí, que es como debe ser utilizada realmente, ¿no? Sí, para poner el mensaje bonito allá afuera también. Vamos a ir a una breve pausa y cuando regresemos, pues que ese crossover a la inversa, esa canción que has hecho en español, ¿no? Sí. Que es interesante también. Así que vamos a una pausa, gracias a Camilo Lorente Mola, este hombre que nos hizo disfrutar tanto en nuestra juventud y que no sabíamos si existía o no, hoy le ponemos un rostro. Hoy ¿no? Guille García tiene cara para mi generación, para los cubanos. Gracias a ustedes. Inclusive para los que están no solo en Cuba, sino los que están en otros lugares, aquí en los Estados Unidos y en Canadá y en Europa. Guille existe. Existe, es verdad que el percusionista de Chicago era un cubano, guantanamero. Vámonos, ¿no te sabe la guantanamera? un poquito de música para irnos a esta pausa y cuando regresemos, a ver... Este programa es presentado por Saudis Toyota, Sedano Supermarket. De vuelta aquí estamos con el Guille García Rodiles, percusionista de Chicago, sus hijos, Loret de Mola, el descubridor, el Colón de esta historia. Buen amigo. Sí, qué bárbaro. En español, vamos a intentar ahí... Algo. Algo y... Arriba, para usted especial, escrita por Michael... Me despierto en la mañana y sigo hasta mi ventana esperando luz en ti, asegurando ser feliz. Me da igual. Si tú quieres volver, yo también cambiaré. Cambiaré. Algo más en ti que sientes, te da de la compañía fuerte. Abrázame con tu amor caliente.
Oiga, qué maravilla. Te estaba viendo ahí. Felicidades a ti, pero te estaba viendo disfrutar muchísimo, ¿no? Puedes hacer un... Es un instrumento que viene de España realmente, sí, ¿no? Sí, esto es... yo toco conga y batería. Entonces esto es una cosa, como no teníamos un set de drum que usar aquí, entonces dije, el cajón es algo que se puede... Seguro que Carlos Otero, cuando vea el programa, te va a llevar a TN3 y ahí pueden venir con toda la batería. Con todos los hierros. Y William con su bajo, este es uno de los mejores, ¿sí?, bajistas que yo he trabajado con. De verdad. Va a ser buena recomendación. No es porque sea hijo mío, pero de verdad, que cuidado. ¿Tú puedes aquello. Hacer un pequeño solo de qué se puede hacer con ese instrumento? Hacía eso los americanos. No, decían. Se quedaban locos, ¿no? Sí, porque era una cosa que yo no conocía. Mira, Ringo, yo tengo una anécdota. ¿Con Ringo Starr? Con Ringo. Yo cuando... ¿Baterista de los Beatles? Sí. Cuando yo toqué con John Lennon, yo estaba haciendo una grabación en Record Plant, en otro estudio, y había una muchacha que cargaba los equipos míos, era mi utilera, como le dicen. Entonces, empiezo a mirar por un cristal y veo a John Lennon y a Ringo. Y digo, ay, mi madre, los Beatles, qué sueño viendo a esta gente. Entonces Ringo se me pierde de la vista y la muchacha, Bibi Green se llamaba, no se me olvida, me está diciendo, ¿por qué no traes las congas y los timbales y tocas congas? Le digo, tú estás loca, yo no conozco a esta gente. Y Ringo estaba atrás oyendo, yo en inglés hablando con ella. Y Ringo dice, sí, ¿por qué no traes las congas y los instrumentos y tocas con nosotros? Y ella corrió y trajo las cosas. Él no sabía lo que era un set de timbales. Cuando vio los timbales y las congas sí las había visto, pero los timbales me dice, esto qué, ¿cómo es esto? ¿Cómo es eso? Y wow, se quedó loco con eso. Se quedaron loco. Entonces empecé, hice. No, y esa síncopa cubana no era conocida aquí. Sí, no, claro, de entrarle. Ese ritmo no lo entendían. Pero como es compatible con eso, si tú lo puedes integrar al rock, eso, le da un sonido increíble. Entonces grabaste con ellos. Grabé con John Lennon y con Ringo ahí esa grabación, y de ahí el dueño de Record Plant, que era el que estaba produciendo esa sección, me llevaba todas las grabaciones, porque fue mi mentor. Pocos cubanos pueden hacer esas historias, por eso es un orgullo para nosotros tenerte aquí y con tus hijos. Vamos a una pausa, regresamos aquí con el Guille García Rodiles, percusionista de Chicago y de mucho más. Ya volvemos.